Saludos, muy buenas noches. De este lado les comunica José García, transmitiendo desde Santo Domingo Trop para toda nuestra audiencia. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí de frente hacia ustedes con el pecho erguido e implorando a Dios, como siempre, que nos proteja, nos dé mucha vida, salud, y que a cada uno de nuestros oyentes y teleaudientes sean protegidos con el mismo manto el cual nosotros pedimos para nosotros. Estamos aquí desde esta tribuna abierta, siempre con los más sinceros deseos de que todo salga bien, de que todo sea, como decimos, con paños blancos. Les damos la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestra red social Facebook, en YouTube a través de Neutral FM. Tenemos también nuestras transmisiones personales. Vayan nuestros saludos donde quiera que se encuentren nuestros compañeros de cabina, el Master Junior Hinoa, el Patrón Tomás Robaina y el Patrón Henry Méndez. Que Dios los guíe y los cuide por ahí en sus áreas de trabajo. Yo salí de trabajar para acá, para esta transmisión. Señoras y señores, los temas tan candentes como siempre. Vemos cómo ahí en Santo Domingo Norte, en Sabana Perdida, un joven padrastro de una niña de más o menos un año y medio hizo, yo diría que eso fue un vil crimen. De todas las maneras, no hay manera que se le pueda justificar ni decir. No hay nombre para eso. Ese nombre hay que subrayarlo cuando uno quiera mencionarlo. Esperemos que la justicia haga su trabajo. Si es encontrado culpable, que sea sometido bajo los cargos que se le imputarían. Pero yo le quiero dar un consejo a las mayoría de madres que por X o tal razón se dejan de su pareja, de los padres de sus hijos, y por no aguantarse unos minutos en su tiempo, se juntan con otras parejas sin saber cuál sería su destino ni el de sus hijos. Yo soy padre, soy esposo, soy hermano. Y sé lo duro que es para el padre de esa bebé. Lo vi dando unas declaraciones. Era con el corazón en la mano que estaba. País, paz, Señor, para esta nación. Sana tu tierra, como dice una alabanza de Marcos Witt. Señoras y señores, vamos a lo que vinimos de transporte. Primeramente, vamos a dar una noticia, yo diría que halagüeña, o cómo se le encontrarían algunos patrones, algunas empresas. El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre recibió unos documentos de autorizaciones de muchos, de varios sindicatos, de varios dueños de equipos, para instalarle lo que es el sistema de posición global para un rastreo en dado caso de que quieran violentar las reglas, las normas que han implantado sobre cada uno de los camiones. Pero yo diría que es un arma de doble filo. Con eso se tomarían muchas cosas. Se da para bien cuidar las cargas de las distintas empresas que las transportan. Pero da también como para hacer lo que yo diría una manera de turbulencia hackeada. Se tomaría para ubicación y posterior después que Dios nos ha confesado con eso. Quiera Dios que no suceda nada malo, que todas esas noticias de postura de GPS para los equipos sean buenas. Yo no quiero escuchar que haya problemas alguno con un compañero
porque soy conductor, soy operador de equipos, y me sentiría mal que a un compañero le suceda algo. Vayan mis saludos, pues, para esa leyenda del manejo, que el cual quise traerlo acá, pero iba a hacer un viaje de emergencia, según me dijo. El patriarca del manejo, el viejillo Sierra. El viejillo Sierra para mí es el estandarte del manejo. Se viene siendo un padre de la patria del manejo. Vaya mi respeto para usted, señor Sierra, donde quiera que esté. Yolibel, un saludo. Joel García, patrón. Vaya un abrazo para usted. Alies, tú sabes que somos tuyos, mi hermano. Seguimos con las noticias sobre el diario vivir que nos aqueja. Señores, ya República Dominicana no está para uno salir que me están esperando a las 8 de la mañana. Si lo están esperando a las 8 de la mañana, saca a las 5, porque mire, para yo llegar aquí a esta hora, tuve casi mente que entregarme a los brazos de Dios, porque me encontró un tapón en esa Jacobo más luta. Y yo diría que supuestamente la Jacobo es la manera de desahogo del tránsito. Pero no. Y esa República de Colombia dice, apártate. El diario Vivir, que nos atañe a todos los conductores sobre esos tapones. Mire, señores, no es fácil. Y es que usted busca la manera y no rueda. Usted busca la fórmula y que va. Pero vienen unos cuantos. Yo diría que se quieren sobrepasar del límite y cogen y se introducen en una orilla, suben por encima del contén y, bueno, quieren llegar primero, pero ¿para qué va a llegar? Si como quieren lo mismo, estamos tarde. Bueno, estaba escuchando soluciones, porque las soluciones hay que buscarlas, señores. Estos asuntos nacionales no es tan fácil. Muchos dicen culpa de fulano. No, que fulano, que aquel estaba y dejó todo así. No, somos dominicanos, tenemos que afrontar las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo. Las sembramos nosotros desde antes de nosotros subir. Escuché una frase que la voy a buscar ahorita, ¿quién la dijo? Cada ciudadano es el arquitecto de su propio destino. Tenemos que hacer, como buenos dominicanos, tirar adelante. Los conductores de camiones, si no quieren que pasemos por el centro de la ciudad, no pasemos. Vamos a evitar los problemas. En el camino es que se acoteja la carga, decían, pero no. Si usted no activa bien su carga, olvídese que se le cae en el camino. Tenemos todos que ponerle nuestra parte. Dominicanos todos, es hora de que pensemos como lo que somos. Personas racionales. Si un miembro de la DGC le dice, permítame su documento, permítaselo. Ahora usted le pregunta cómo afectado, qué violé. Me fui en un semáforo, vengo sin cinturón, vengo hablando sin teléfono, hablando por el teléfono. Si en cada una de esas preguntas le dice que no, entonces usted le pregunta por qué me detiene. Porque hay infracciones que uno la comete. Yo le diría así, bobadamente, pero hay cosas que ellos se la ponen a uno. Vi un show entre una artista urbana y un miembro de la DGC, que él le dijo, por bullosa, yo creo que fue algo así, o por loca, algo así. Eso no está en la ley de tránsito, en la ley de tránsito. En la ley 6317, eso no está. Es decir, que esa multa, él perdió esa hoja. Y si fuera un poquito más atento, esas son cosas
que desacredita la institución. Esas son cosas que le quitan, de los pocos puntos que tiene, se lo quitan. Apple Bullosa, creo que fue así. No, así no, hermano. El que anda conduciendo, anda con una responsabilidad. El que anda conduciendo, anda con la vida de él y con la de los demás en las manos. Amigos, les recomiendo MA Bus Park. Ahí tenemos piezas para Scania, Freightliner. Mire, no hay pieza que usted no la pida, que ahí la tenemos. Ahí tenemos hasta para autobuses Hyundai. Que esas piezas, yo diría que usted va a Corea nada más, pero nosotros la tenemos aquí. Ahí la María Monte 155. Vaya ahí, MA Bus Park. Y por aquí en la circunvalación, ahí tenemos Croix Frenos. Todo lo que usted tenga que hacerle a su vehículo, a su camión, a su autobús, a su carro, a su jipeta sobre freno, Croix Frenos se lo resuelve. Ahí no es que no, que me patinó y que sentí. No, 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 vaya ahí. Vaya ahí para que usted vea que usted asopla el pedal y le frena. Ahí no inventamos. Croix Frenos. Y MA Bus Park, se los recomiendo, señores. Se los recomiendo. Seguimos. Máster, nosotros tenemos en República Dominicana, como diría, una costumbre, de cada cierto tiempo, desde octubre hasta diciembre, una gozadera del béisbol. Sí. Tenemos aquí una, yo diría, el pasatiempo del dominicano, el deporte rey, el béisbol. Ahora, acuérdate que México le ganó a la República Dominicana. Sí, sí, eso es que el que va a jugar a esos play o gana o pierde. Nosotros no queremos perder, pero por situaciones que solamente ellos los que juegan, se dio y perdimos. Mal augurio, ¿eh? El primer juego siempre hay que tratar de ganarlo. Pero para adelante, nada más no es ese juego. Nos quedan 5 juegos todavía. Tenemos que tirar para adelante. El equipo de República Dominicana, yo no digo Tigre del Licey, República Dominicana. Y habían unos complementos de jugadores ahí que debieron de sentarse, aunque sea 48 horas antes. Después del equipo de los Tigres del Licey haberse coronado campeón, al otro día debieron de sentarse y decir qué me hace falta. Dejarse de nombres y de pasión, irse a producción. Yo no soy aguilucho, yo soy liceísta. Las Águilas Cibaeñas tienen un jugador, hay un moreno, el que le llama apellido Encarnación, que cuando ese hombre le da la bola, le da que tose. Oye, le saca hipo a esa bola. Y uno ahí, un muchachito ahí de las Estrellas Orientales, que no sé qué pasó. No, no me venga a mí hablando de nombre, no, no, háblame de producción. A mí háblame de producción en el terreno de juego. Y no me digan, pero eso no es un programa de choferismo, eso no, no, es que es un programa variado. Tengo un teacher de uno de los mejores grupos, todos, son todos buenos, no se me sientan mal, pero el grupo Los Rompecrucetas, vaya mi saludo para el flaco, Luis Manuel Peña Castro allá en Barahona, ese muchacho es bueno, ese muchacho es hijo de una eminencia que cuando yo me recuerdo del viejo Luis Canita, se me salen las lágrimas porque yo pasé por su mano. Yo pasé por su mano y el viejo Luis Canita, como le decíamos queridamente, ese un padre para los choferes que íbamos subiendo, mirando sus hazañas, como ese hombre. Me recuerdo aquí en una ferretería que había por aquí por la Luperón, casi llegando a 9. Ahí había que meterse de frente porque no había manera y ese hombre se metía de reversa. Y yo digo que él está desde el cielo que por una mala pasada de un accidente no lo tenemos con nosotros, pero Canita, desde aquí para ti. Hay muchos
Hay muchos temas, señores. A veces la nostalgia con esos conductores que se le van a uno de las manos. Es duro. Ah, y hablando, que se, excúsenme, señores, tengo que hacer un intervalo. Desde esta emisora, le expreso mis más sentidas condolencias a nuestro hermano Buret en Boca Chica, el cual su madre falleció y por asuntos laborales no pude estar presente en la honra fúnebre, porque él estuvo en la honra fúnebre de mi madre. Y hermano Buret, allá en Boca Chica, vaya mi respeto, lo acompaño en su sentimiento. Y yo sé lo duro que es eso, porque yo pasé por esa vía. El perder su madre es, a uno se le va más de la mitad de la vida. Y ya el uno vivir sin su madre es prácticamente uno vagar en el aire. Reitero mis condolencias para mi hermano Buret, allá en Boca Chica. Que en paz descanse el alma de su bella madre. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Neutral FM. Esto es lo que se llama Santo Domingo Trop. Esperamos que todo en el transcurrir sean buenas noticias. Ya las malas noticias no deben de estar llegando, señores. Vamos a ver. Según estuve sintiendo antes de ayer, me río porque vi una transmisión de unos muchachos que estaban transmitiendo en vivo, unos periodistas desde una emisora, y cuando comenzó a temblar la tierra, ese caballero cambió el tema y empezó a rezar. Cobarde, párate para que pelee. ¿Sabrá Dios cuánta maldad hizo ese muchacho cuando chiquito? ¿Sabrá Dios cuánta cosa hizo? Y porque un temblorcito de tierra. Oye, llamó a la Virgen María más de 130 veces, ahí mismo en menos de 5 segundos. No es que la verdad mal le ve. Ajá, un temblorcito de tierra. Pasó, gracias a Dios no pasó a mayores. Señores, República Dominicana no está preparado para lo que se llama un sismo de más de 6 grados. Gracias a Dios que no hubieron daños físicos, no hubo pérdida humana, sino algunos rasguñitos a algunas construcciones de escuela, pero yo creo que a 5 no llegan. Pero este país tiene que darle gracias a Dios que en su existencia solo han visto algunos 3 ciclones o huracanes que han hecho cositas. Para como sucede por ahí, que tenemos la vecina isla de Haití ahí, que han ocurrido 2 terremotos magníficamente grandes que han acabado con esa nación. Y aquí en República Dominicana no se ha sentido. Tenemos que darle gracias a Dios que por ese terremoto de Haití no hubo un tsunami. Porque de haber sido un tsunami en Haití, las costas de nosotros por ahí por Pedernales, desde Pedernales para acá, San Rafael, Oviedo, toda esa zona, hasta llegar hasta el mismo Barahona, iba a sufrir. Y gracias a Dios no pasó. Nosotros tenemos que orarle a Dios todos los días. Porque mire, un maremoto o un tsunami aquí en República Dominicana, o póngale un sismo de más de 6 grados. Hay que hablar, señores. Hay que hablar. Seguimos. M.A. Buspar. Tenemos todas las piezas que usted necesita. Para Scania, Volvo, Freightliner, Hyundai. Ahí no invente. Vaya ahí a la María Monte 155 y ahí te lo consigue todo. M.A. Buspar. Y en la circunvalación, Croy Freno. Croy Freno es... Ahí usted no invente, porque la vida suya en un vehículo y de la de los demás están en los frenos.
Por ende, usted tiene que meterle freno a ese camión, a esa jipeta, a esa camioneta, a ese autobús. No invente que en esos equipos que usted se busca su comida, mantiene a sus hijos, croy freno le resuelve. No, que me patino. No, 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 no. No invente. No, que me, no, vaya, vaya croy freno, que le hacen lo, desde un chequeo minucioso, desde un chequeo minucioso hasta la instalación de todo el sistema. Ahí desde compresor, todo, todo, croy freno. Vamos a ver, Master, si nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más noticias por este Santo Domingo Truck. Estamos en vivo, estamos vivo y seguiremos de pie frente al mundo, contra todo y por todo. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Bellísima, así como ustedes me ven siempre, es porque voy a Angélica Salón de Belleza. Si usted quiere el cuidado para su pelo, mantenerlo bonito, saludable, en moda, los colores de tendencia, ahora que viene el verano, ¿qué debo hacer para cuidar mi pelo? Todo ese tipo de procesos. Muchas personas dicen que no puede darse colores claros, ¿por el qué? Por el sol. Todo eso se lo va a decir y le va a orientar Angélica. Usted la contacta en el 829-522-4410. Estamos en la calle Primera del sector Holguín, Santo Domingo Oeste. Angélica Salón de Belleza. Y recuerden, señores, That Angels Vacation. Por ahí viene ya cerrando las clases. Los niños ya quieren actividades, quieren planificar viajes, quieren hacer cosas. Y usted tiene que ponerse desde ya en contacto con That Angels Vacation, porque ella le va a tener unos combos súper, súper interesantes. Ofertas, combos familiares,
facilidades de pago, que es lo que muchas veces nosotros pensamos cuando la familia es grande. Todo eso usted lo puede conseguir siguiéndola en sus redes sociales o contactarle directamente al 849-455-9287. That Angels Vacation. Viaje tanto aquí como al exterior de una forma segura y con los mejores servicios. Y señores, hacerse cualquier tipo de proceso bucal, ya sea profilaxis, ortodoncia o tener sencillamente esta dentadura que yo tengo belleza, belleza y natural, tiene que ir al consultorio de la doctora Mirelis Siri. Ahí usted va a estar en manos de experto, que su dentadura se mantenga bonita, cuidada, prevenir cualquier situación también, no esperar que pase el acontecimiento para usted poder curarlo. Tiene que dirigirse a donde la doctora Mirelis Siri, allá le va a estar esperando con un personal. Sai, señores. Seguimos en vivo. Un tema que está ahora mismo sobre el tapete. Me voy a meter en una lagunita que no es bueno navegarla, pero es bueno. Es sobre el asunto que estaban hablando en la Junta Electoral sobre el transfugismo. Ese asunto del transfugismo es algo que no hay que ir muy lejos. Eso no hay que ir a la NASA ni a ningún sitio. Por ejemplo, el control máster se lanza a diputado por la circunscripción 1 por el partido X. Pero que a través de los 2 o 3 años ve que el partido Y le va a dejar un poquito más de beneficio. Si él va y se juramenta allí, en el partido Y, él tiene que inmediatamente entregarle esa curul que ganó en ese, porque la ganó él, pero fue en ese partido el cual, el partido X, él estaba. Esa posición se queda para el partido y su contendor más cercano es que tiene que dejárselo. Eso, ahí es donde la Junta Electoral es que tiene que caerle al transfugismo. No es que yo gané en Jaina la sindicatura y por el partido de la Guayaba Verde y me fui para el partido de Guineo Maduro. No. Eso está mal. Si usted ganó en un partido, termine ahí, o si usted se quiere ir, váyase, pero deje la curula ahí, deje la posición, que eso es de ese partido. Ahí es donde yo nunca le he encontrado de qué sentido a la política. Porque la política es el arte de engañar a los pendejos, como diría papá. Pero venga acá, ¿cómo es que usted me ofrece a mí una cosa ahora porque estamos en campaña y ya usted gana y se va allí seguramente? Ya, 4 años y adiós tú, papá, bye bye. No, ya no. Estos tiempos están pa' moro con bacalao. Si usted no quiere moro, usted no va a comer. Así es. Señores, Alberto Pujol, de pelotero estrella, un señor que dio 700 y pico de jonrones para la calle, que no es fácil. Yo oigo gente que no, que Barry Bonds se pullaba, que Sammy Sosa se pullaba, que Maguire se pullaba, que Canseco. No, coge un batidele, usted se puede pullar lo que usted se pulle, pero si usted no le da esa bola, eso no va para parte. Usted se puede pullar lo que usted se pulle, y si usted no le da para allá, si usted no le da, óigame, esa bola no va para parte de lo que te he punchado. Dejemos su coro. Alberto Pujol está de pláceme, está de casorio, como dirían los amigos mexicanos, con la jovencita Nicole Fernández, muy bella, por cierto. Dios la bendiga. Es una joven elegante, bella. Alberto Pujol supo elegir. Tiene lo que se llama una estrella femenina, que a los ojos del hombre es, como dirían, un pedacito de bizcocho. Está ligando Pujol ahí, está ligando de toda la manera. Felicidades para Alberto Pujol. Espero que si llegan a contraer el matrimonio, sea feliz, que alargue tu familia, que Dios bendiga tu hogar, te proteja y que viva a plenitud la felicidad que tú te mereces, digno representante de la bandera tricolor, con el escudo, el único escudo o la única bandera con el escudo que tiene la Biblia dentro.
somos los únicos en este globo terráqueo que por la misericordia de Dios llevamos la Biblia abierta dentro de nuestro escudo. Bendiciones, Alberto Pujol. Seguimos, señores. Tenemos un tema, el cual es un tema que hay que darle, mucho seguimiento, que hay que seguir abundando en ese tema. ¿Cuál es? Fácil y sencillo. Un tema de dinero. Un tema que hay que meterle el ojo, el oído y el corazón. Señores, no es justo que uno esté trabajando en un camión y que por yo diría descuido de los patrones, de las compañías, un chofer tenga que hacer cosas indebidas para poder sostenerse. Yo, este que está aquí, José García Paulino, no lo hago. Yo tengo, por descendencia, la seriedad en la cabeza, en el corazón y en la sangre. Hoy recibí una llamada de un colega que está detenido en el 15 de Azua, porque hace un tiempecito fue sorprendido haciendo, yo diría, un transporte extra de cosas no aceptadas en la sociedad. Se me salieron las lágrimas porque él me dijo que su esposa tenía más de 6 meses que no lo visitaba. Solamente supo de sus hijos cuando en septiembre su hija mayor cumplió los 15, una de sus hijas mayores cumplió 15 años. Y yo me sentí triste porque él y yo compartimos muchas situaciones. Él y yo tuvimos muchos encuentros buenos. Él me visitó, yo lo visité a su casa, compartimos en familia. Y el punto más neurálgico de mi tristeza fue cuando él me dijo que su hijo más chiquito cumplía años y él no pudo verlo. Por razones de privacidad, yo no voy a mencionar su nombre, pero vaya mi respeto para ti, hermano. Yo sé que lo que tú hiciste no fue porque quisiste, sino por la situación. Aquí en República Dominicana, la mayoría de patrones de compañía no le quieren pagar lo que se gana un chofer. La mayoría de empresas aquí creen que un chofer es un motoconcho. Y me excusa los motoconchos, porque aquí hay motoconchos que se buscan diario más de 4,000 pesos. Aquí, en República Dominicana. Yo tengo 2 amigos que eran choferes de camiones y dejaron de manejar camiones y están conchando ahí en la Charlie. Porque uno me dijo a mí, hace como 2 o 3 días, me dijo, ya yo me gané 3,000 pesos y son las 4 de la tarde. Y dije, el caramba. Y yo no me lo he ganado. Y yo ando en una patana. Hay que darle el justo valor al trabajo que uno realiza. Si usted no puede pagar el precio de un viaje a un conductor, pare su unidad. O fácil, opérela usted. Opérela usted. Y así se ahorra todo eso. Yo se lo dije a un dueño de una empresa, que hoy es una de las transportistas más grandes. Me llamaron y yo fui y me dijo, no, pero que nosotros somos la compañía que más le pagamos a los conductores. Y yo, pues eso es fácil. Ponga a su papá, a sus hijos, su esposa, su hermano, maneja sus camiones. Y así el dinero se queda en su familia. Me miró mal. Pero tenemos que darle valor a nuestro trabajo, señores. Colegas, hermanos, si usted se monta en un camión a tirar cambio y usted engancha un furgón, un ejemplo, ahí en Megapuerto, y usted va para Santiago, usted come. Usted se desayuna, usted come, usted bebe agua. Su familia espera que usted le lleve. Con 1,500, 2,000 pesos, como usted esta situación,
por más que usted quiera ahorrar, negativo. Y aquí no quieren pagar lo que cuesta un trabajo. El trabajo de camionero aquí en República Dominicana debería de ser el mejor pagado. Eso es vergüenza, señores, que un chofer de concho gane más que un patanista. Eso da pena que un chofer de concho, es más, me atrevo a apostar que un cobrador de la ruta esa, de la prolongación 27, que va por aquí, que sale de los girasoles, prolongación 27, y llega ya a la cerca del hipódromo, gana más que un patanista en el día. Pero eso es uno que tiene que ponerse y darse su valor. Porque cuando, un ejemplo, salimos dos a reclamar eso, 98 hacen así, nos miran. Nos miran de lado. Y esto, loco, con el sistema no hay quien pueda. Mentira. Mentira. Veamos el ejemplo de un campesino en un país llamado Uruguay, señor llamado José Mujica, que siendo un granjero, un campesino, con sus dotes de inteligencia campesina, fue presidente de Uruguay. Y nadie lo puede juzgar porque él andaba solo en un cepillo Volkswagen azul claro. Y él decidió su seguridad, ponerlo a trabajar en la calle. No, váyase a trabajar, porque ustedes son policías, ustedes son guardias, váyase a trabajar, váyase a cuidarme el país. Pepe Mujica salió de la presidencia y no hay quien le diga, usted robó. Nosotros podemos hacerlo también. Hay un presidente, muchachito, ahí en El Salvador, que se tiene que ser presidente del mundo, ese muchachito. Ese Nayib Bukele, Dios le bendiga ese cerebro, ese caballero. Ese señor tiene un aura que si es cierto lo que va a ocurrir, que va a haber un presidente mundial, que va a haber un qué sé yo qué, según dice un grupo de astrofísicos, ese tiene que ser el hombre. Ese tiene que ser el hombre. Seguimos. Aquí estamos. Aquí seguimos. Estamos de pie frente al mundo. Neutral FM, M.A. Buspar. M.A. Buspar no tiene que ver con que no, que mi camión está quedado, yo necesito tal pieza y que no ha llegado. Mentira, camine, venga, que aquí la tenemos. M.A. Buspar no juega con eso. Ese stock de piezas y repuestos siempre está ahí, disponible para su público, para sus clientes, el cual necesita, yo necesito adaptarle esto al camión, venga, que aquí lo hay. Necesito que el turbo de mi... No, venga, que aquí lo hay. Que mi guagua Hyundai no tiene... se me dañó la corona. Venga, que aquí la hay. Que la punta deje de Lecania. Que los satélites de Lecania... No, venga, que aquí la hay. Croy Freno. La circunvalación hay. Croy Freno tiene a su disposición un stock de técnicos dispuesto a ponerle su vehículo hasta con usted a soplar el pedal, se le frene. No, que mentira, venga, que aquí se lo ponemos a frenar. No, que le he hecho de todo. Ah, pues usted no había venido aquí. Croy Freno, la circunvalación. Ay, no. No relaje con su vida. No relaje con los demás. Que en Croy Freno se lo ponemos a frenar. Señores, seguimos con los asuntos de los conductores que viven violando las normas. Hace 3 días me enviaron un video que yo hasta lo mire, dije tanta cosa que yo no quise ni publicarlo porque dije que por ese elemento nos juzgan a todos. Ese caballero transitó por el túnel de las Américas hasta la cabeza del puente Juan Bosch. Entonces lo graban y ese caballero es tan descarado que él, en vez de desviarse para que no sigan grabando, el hombre redujo y como que él estaba parqueándose en el patio de su casa. Ya por ese elemento, nosotros los conductores que andamos por las reglas, Henry Méndez,
Junior Hinoa, Tomás Robaina, Andrés Sierra, mi amigo y hermano Manuel S. Michel, y todos esos muchachos que andan manejando, así, por la derecha cubran, ya nosotros también estamos metidos en ese paquete, por ese elemento. Señores, vamos a respetar, para que nos respete. Vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer, como se deben de hacer, para que mañana nosotros reclamemos y seamos escuchados. Hace un tiempo yo vengo diciendo que la rama choferil tiene que respetarse y darse a respetar. Yo vengo diciendo que si República Dominicana se para de recibir los servicios de la rama choferil en el quinto día de paro, hay que cerrar este país. Sea quien sea que esté en el gobierno, nos va a llamar y va a decir, vengan, ¿qué ustedes desean? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tenemos miedo, tenemos ese temor a que se diga, no a que hagan, a que se diga. Si nosotros hacemos un paro de labores de todas las unidades, muelle, combustible, transporte materiales, transporte de equipo, minería, uno como operador va a ser bien tomado en cuenta. Y no es tomado en cuenta de que vamos a ver, no, es ahora. Tenemos que hacerlo, asumir las responsabilidades como conductor, como hombre, como ciudadano, como miembro de X o tal sindicato o asociación o grupo representado por un cabecilla que sea consciente y que diga, sí, es verdad, vamos a hacerlo. Pero no dejarnos llevar de unos alcahuetes, sí, que son asalariados, que son asalariados. Bueno, hay que me diga que la mayoría de esos elementos, de esos ciudadanos, dirigentes de algunas organizaciones, tú me decías a mí que suave el pelo. A papá, no, dejemos eso. Tírale piedra a la luna, que fácilmente toman un mango. Pero conmigo no. Yo tengo 30 años en esto. No soy el mejor, pero estoy rankeado. Yo solamente me le paro en atención a Dios. Porque ese es el que vive y reina para siempre y el que tiene el mando de esta nación. No tengo que rendirle tributo a nadie, ni rendirle pleitesía a ningún político, a nadie que me diga, mira, yo te di esto, mentira, ven, muéstramelo. A mí no. Mi conciencia tiene mucho valor. Precio tiene cualquier cosa. Yo tengo un valor incalculable, primeramente porque mi papá me inculcó a darme a respetar. Primeramente me enseñó a respetar y luego a darme a respetar, a vivir y dejar vivir sin afectarle al que yo dejé vivir su trayectoria de camino. Señores, ustedes me disculpan, yo sé que a veces lo atavio demasiado con temas que se salen no de la casilla ni de la hilera de comentarios, pero es que hay que tocarlos, hermano. M. Abuspar tiene para ustedes, para mí, para el máster, para Henry Méndez, para Junior Hinoa, para Tomás Robaina, para Víctor Manuel Peña. Víctor Manuel, mi hermano, donde quiera que tú estés, un abrazo. Tú sabes que tú eres mío. Luis Manuel Peña Castro, estamos aquí. Yo quiero por esta vía expresarle un saludo a la pionera, a la madre, no la madre, la abuela, de las damas del manejo, que muchos no la conocen,
porque quizás ella aprendió aquí, trabajó aquí, pero se dedicó en Europa, en España. Pero vaya mi saludo, mis salutaciones a mi hija, como yo le digo, Marisol Tarrazo, allá en Higüey. Esa niña tenía yo problemas con el viejo Cibaíto. Que en paz te cante. Esa rubia de oro, esa rubiota, yo me recuerdo cuando ella estaba aprendiendo a manejar, que allá es romana. Andábamos en un camión que no tenía que quitarle atrás un maco, un R600, que era nuevo. Para su año era nuevo, pero una piedra me rompió el cristal y porque había mucho trabajo, yo no me paraba para arreglarlo. Y yo la miraba y yo le decía, pero rubia, ¿y qué es lo que...? Ella quería aprender a manejar camiones. Y gracias a Dios, mi rubia de oro se graduó con honores manejando. Tengo en el haber de mi tiempo en el manejo de haber enseñado varios muchachos, varias muchachas también he enseñado a manejar. Que yo le pido a Dios salud por ello y que ellos den a demostrar la calidad que tomaron para ello en su aprendizaje, para la calidad de vida de él, ella y su familia. Porque no es fácil, aprendí a manejar camiones, no es fácil, señores. Yo tengo 30 años en esto. Y los trabajos que yo he pasado. Yo le pido a Dios que mis hijos, ¿no? Gracias a Dios que mis hijos nunca le ha interesado eso. Gracias a Dios. Joan de los Santos, ¿cómo tú estás, mi hijo? Un saludo para ti. Estamos saludando y también aquí estamos a mi hermano, a mi amigo Buret. Por favor, Buret, necesito que me haga una llamada por esta vía en el aire. Por favor, tú tienes mi número, tírame ahí, por favor. Necesito que me tires en vivo, o Bambalán, por favor, en vivo. Necesito que nuestro público esté enterado de las situaciones del día a día de Sicho Travepe. Sicho Travepe es la organización choferil que está en crecimiento para la agrupación de cada uno de nosotros. El señor Buret está pasando por unos malos momentos ahora mismo, pero yo espero su llamada antes del cierre del programa para que él nos dé el cronograma que tienen en su agenda para de Sicho Bepe para cada uno de nosotros. Noel, ¿dónde tú estás, mi hijo? Saludo para ti donde quiera que tú estés. Marcelo Martínez, te quiero, un respeto inmenso para usted. Después de aquella vivencia tan dura en Haití, yo creo que no vuelve a pasar otra, sino. Ay, no, Marcelo Martínez, no. Usted, el viejo Guario, Cadena, Cibao, ¿cuál fue el otro que estuvimos pasando? Ah, Emilio Miniel también, Emilio Miniel. Su santísimo, qué trabajo. Estamos aquí de pie frente al mundo, transmitiendo en vivo desde la cabina de Neutral FM. Estamos tratando de ser lo más positivo posible, porque hasta en la corriente el negativo que sufre, porque cuando le chipean el positivo tira chispa. Eso significa que el positivo es el que manda. El negativo no es más que una postura de choque geotécnico, como diríamos, geotécnico de tierra. Por eso es la tierra, el negativo a la tierra. Carlos Díaz, un saludo, ¿cómo tú estás, mi hermano? Sí, sí, Guarioné, yo lo mencioné. Leo Cini, mi hermano, ¿cómo tú estás? Guarioné, yo lo mencioné, Marcelo. Guarioné, Camalarga, Cibao, Cadena. Recuerda que nosotros estuvimos toditos juntos ahí mismo, uno al lado de otro. ¿Usted recuerda que Emilio Miniel? Jehová Dios, ampáranos.
transmitiendo en vivo desde Neutral FM para toda nuestra audiencia nacional. Máster, estamos contigo. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Bellísima, así como ustedes me ven siempre, es porque voy a Angélica Salón de Belleza. Si usted quiere el cuidado para su pelo, mantenerlo bonito, saludable, en moda, los colores de tendencia, ahora que viene el verano, ¿qué debo hacer para cuidar mi pelo? Todo ese tipo de procesos. Muchas personas dicen que no puede darse colores claros, ¿por el qué? Por el sol. Todo eso se lo va a decir y le va a orientar Angélica. Usted la contacta en el 829-522-4410. Estamos en la calle Primera del sector Holguín, Santo Domingo Oeste. Angélica Salón de Belleza. Y recuerden, señores, That Angels Vacation. Por ahí viene ya cerrando las clases. Los niños ya quieren actividades, quieren planificar viajes, quieren hacer cosas. Y usted tiene que ponerse desde ya en contacto con That Angels Vacation, porque ella le va a tener unos combos súper, súper interesantes. Ofertas, combos familiares, facilidades de pago, que es lo que muchas veces nosotros pensamos cuando la familia es grande. Todo eso usted lo puede conseguir siguiéndola en sus redes sociales o contactarle directamente al 849-455-9287. That Angels Vacation. Viaje tanto aquí como al exterior de una forma segura y con los mejores servicios. Y señores, hacerse cualquier tipo de proceso bucal, ya sea profilaxis, ortodoncia o tener sencillamente esta dentadura que yo tengo belleza, belleza y natural, tiene que ir al consultorio de la doctora Mirelis. Hey, señores, seguimos aquí transmitiendo directamente en vivo desde Neutral FM para nuestra audición, el cual es
inmensamente grande. Tenemos muchos conductores que están activos ahí en Facebook con nosotros: Marcelo Martínez, Carlos Díaz, Henry Méndez, Luis Manuel Peña Castro. Estamos activos. Me comentó mi colega y amigo Marcelo Martínez algo que yo tenía esa idea un tiempo, pero desistí de ella porque nadie le ha metido el diente. Yo veo que el gobierno pasado hizo una parada de guagua allá en Boca Chica. Eso no se usa. Eso fue dinero botado. También veo cómo se hizo una aquí por los Tres Ojos y nada, dinero botado. Pero a lo que producen, a lo que tienen el país de pies, atento aquí, Hugo Veras. Nosotros los conductores de camiones tenemos mucha paciencia. Hemos estado aguardando a todas tus pretensiones, a todas tus cosas que tú propones y se te complace. Yo te voy a proponer esto. ¿Por qué en las diferentes rutas de este país para camioneros, dígase este Cibao, Sur Profundo, por aquí, es ir para donde sea, no se implementan dos o tres paradas para que los choferes descansen? Por ejemplo, esos choferes que tiran cemento para Jimaní, Pedernales, Elías Piñas y esos puntos, hacerle dos puntos, uno en Baní y uno más o menos por ahí, por el 15 de... hacer uno en el 15 de Asua, un grande en el 15 de Asua, porque en el 15 de Asua se divide todo el mundo. Y hacer un mediado por ahí, por el lado de Barahona, para los que van para Pernales, para los que van para Duvergé y Maní. Por aquí, camino al Cibao, hacer uno ahí en... que no está mala idea, ahí en la cumbre. Y hacer uno allá en La Vega. Y uno allá en el cruce Navarrete. Esas paradas para los camiones, para que los choferes descansen, se apeen, tomen agua, beban café. Para el este, se puede hacer un parador en San Pedro de Macorís, después del puente Mauricio Báez. O antes, ahí donde estaba, donde está la comisión militar y policial ahí, que vaya mi respeto para esa... esa institución que está haciendo un trabajo encomiable. Es a gata, pero lo hacen. Lo hacen. En Romana, después del peaje de Coral 1, se puede hacer, porque lo que más hay terreno, se pueden hacer las paradas de descansos. Y camino para Michi, allá a la salida de Bávaro, después del semáforo de Verón, ahí esa área que se ve ahí, se pueden hacer las paradas de que los camioneros se parquen, no para uno ni dos, para más de 40 camiones, que se pueden hacer. Tú, Gobera, que estás en eso, me está llamando mi amigo Bambala, lo voy a sacar al aire, señores, porque es una llamada importante. Buenas noches, colega. Estás en el aire desde Neutral FM. Buenas noches, hermano José García. A su orden. Buenas noches, teleaudiencia nacional de Neutral FM y Santo Domingo Trust. José María Brito con ustedes, mejor conocido como Bambalán, presidente del sindicato Sichotrabepe RD. Es para decirte que el compañero Burel no va a poder llamarte porque está muy devastado y en las condiciones que está no va a poder. Sí, eso lo sabemos, hermano. Sabemos que su santa madre falleció y expresamos nuestra condolencia por aquí porque sabemos que es un palo. Usted estuvo en mi casa cuando mi difunta madre falleció, el cual yo se lo agradezco. Yo me siento dolido. Y me siento en deuda con nuestro amigo Buret, nuestro amigo y hermano Buret, porque no pude asistir a las honras fúnebres de su santa madre. Pero él sabe que lo mío es de corazón. Exprésese, hermano, está en el aire. Bueno, hermano, yo
compañeros y hermanos conductores del volante, que son profesionales del volante, que cada día más debemos de unirnos porque la situación lo amerita. Muchos sindicatos, muchos empresarios, muchos políticos están haciéndole daños al sector choferil. Ahora mismo en el mundo hay una escasez de choferes que tú no te imaginas. Y si la cosa sigue así, los empresarios van a tener que tomar ellos y manejar sus unidades. Eso yo lo dije. Porque nosotros nos tendremos que dedicar, aunque sea a lo que tenemos otra profesión, a ser tapiceros, albañiles, a hacer lo que hace la gente del campo, salir del campo y ponernos a conchar. Porque nuestro campo lo hemos dejado abandonado por la situación en que los gobiernos no atienden a la gente del campo. Cada bueno, campesino que vive en su campo lo abandona para coger un motor porque no tiene oportunidades de nada. No, hermano, eso mismo estaba yo hablando, eso mismo estaba yo comentando, de que yo conozco motoristas que ganan más que nosotros. Conozco motoristas que ganan más que nosotros, choferes de concho, que ganan más que nosotros y amanecen en su casa todos los días. Sin embargo, nosotros tenemos que arriesgar nuestras vidas, nuestro pellejo, para a diario, de lunes a lunes. El camionero no duerme. Estoy haciéndole pedido públicamente al señor Hugo Vera de que ya como él está implementando tantas cosas en contra del choferismo, de la rama choferil del camión, yo que haga paradas de descanso, que ellos la pueden hacer, porque el Estado tiene dinero para eso. Aparece para otra cosa. ¿Y por qué para eso no? Eso es así, hermano. Nosotros como sindicato de choferes y Chotravés PRD hemos hecho solicitudes al señor Hugo Vera para reunirnos con él y tratar temas. Y no ha sido posible. No, es que los temas... Se nos han negado. Es que los temas que a él le conviene son los que recibe. Pero los que le pueden dar... echarle un chin de limón en la llaga, eso no, eso es intocable. Ya usted sabe, hermano, esa es la situación. Aquí yo conozco ingenieros que por no tener la oportunidad de ejercer su profesión están conchando hoy en día. Y ya usted sabe la situación, o sea, que la carrera que estudian es de balde. Para que sepa, hermano. Muchos están conchando, muchos están haciendo Uber y así por el estilo. Pero lamentablemente así es nuestro país, que nuestros gobernantes hacen lo que le da la gana con la clase trabajadora. Los empresarios por igual y así por el estilo. Bueno, hermano, fue un placer escucharte. Ya tú sabes, estamos en vivo. El tiempo en esto es oro. Estamos en vivo y... ya tú sabes, entra a nuestro link de Neutral FM en YouTube, dale a la campanita, suscríbete, dale a la campanita y para adelante, mi hermano, estamos ready. Si yo otra vez sigue adelante y creciendo, ni un paso atrás ni para coger impulso. Eso es así, hermano. Es un placer y un honor ser un oyente más de tu programa. No. Brito, te voy a corregir, un oyente mano. Usted engalana estos micrófonos cuando escuchan su voz. Bueno, gracias. Buenas noches a todos, colegas, y que Dios les siga bendiciendo cada día más. Llamo a la unidad de cada conductor a apoyar nuestro sindicato Sicho Travepe, que es el sindicato de los camioneros que están parados a la derecha, que no pueden laborar, y nosotros le tendemos las manos amigas. Amén, hermano. Usted sabe, igual estamos ready para servirle. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Bendiciones. Amén. Amigos, hermanos, ahí estaba nuestro colega, amigo y hermano, José María Brito Bambalán. Ese es un líder de la rama choferil, el cual tenemos que darle nuestro apoyo, porque se han tirado
se han tirado la marea en contra. Pero decía Salomón, vísteme despacio, que voy deprisa. Eso significa que tú tienes que estar preparado erguidamente para la batalla, porque la guerra que se avecina es grande. No, quizás malinterprete la situación. La guerra que viene es grande porque dijo nuestro amigo Bambalán que hay una escasez tan grande de choferes. Yo estoy mirando en las redes sociales que están requiriendo conductores, porque es que ya los viejos de otros países se están retirando. Quieren ser esponja de nosotros. Pero República Dominicana se va a quedar sin choferes porque es que aquí no quieren pagar. Aquí están maltratando y mancillando a uno. Entonces, daría pena que uno tenga que abandonar su patio por irse a otro. Yo no diría pasar trabajo, no, no, no. Yo diría es a sacrificarse en lo poco tiempo que le queda. Yo tengo 50 años. Yo me voy para Estados Unidos a manejar un camión. Yo tengo amigos que manejan camión allá. Y ellos saben durar hasta 3 meses sin ir a su casa. Si uno aquí en su patio dura una semana y dos sin ir a su casa, yo me imagino eso por ahí. Jehová Dios, ampáranos. Estamos en tus manos. Seguimos adelante, señores. Estos temas tan picantes. Estos temas tan que no hay quien le meta la mano porque es que son demasiadas cosas que están sucediendo. Y todo es ahí en una sola hilera, en una sola fila. Tenemos que cambiar, señores. Decía papá, Ramón María Paulino, mi abuelo materno, loro viejo no aprende a hablar. Y cuando habla, solo cacarea y la daña. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Quiero expresar mis saludos nueva vez al viejo Andrés Sierra, el cual es un estandarte en el manejo. A nuestro compañero de cabina, el máster Junior Hinoa, mi compadre, amigo, hermano, compañero de mil batallas. Tomás Robaina, donde quiera que tú estés, te extrañamos en cabina. Henry Méndez, ya tú sabes, para ustedes tres, paz en el camino, que la bendición de Dios los cubra. Siempre pensando primeramente en algo que yo escuché en una compañía a la cual yo laboré, que para muchos quizás sería buena, para muchos sería mala, pero yo aprendí muchas cosas, porque en esa hay empresas que uno aprende a salirse de las cosas malas o a adquirir las cosas buenas, o viceversa. Trabaje seguro para llegar sanos y salvos a nuestras casas. Eso le digo yo a usted, Henry Méndez, Junior Hinoa, Tomás Robaina. Óigame, trabajar seguro para llegar sanos y salvos a nuestra casa. El Flaco en Santiago, allá, un saludo a los rompecrucetas, amantes del Camino RD. Esa institución, el cual yo soy miembro fundador, amantes del Camino RD, vaya mi saludo para Rosana Cruz, allá en La Vega. Esa joven pasó por estas manos. Pasó por estas manos. Fue una discípula, el cual yo me siento orgulloso y agradecido porque me enseñó muchas cosas, a pesar de ser mucho más joven que yo. Me enseñó a que todo tiene su pro y su contra. No su más y su menos, no. Su pro y su contra. En matemáticas y en la política se suma y se multiplica, mas no se divide ni se resta. Ella me dijo a mí una vez, como ella me dice, mister, ¿cómo usted se siente cuando yo ando con usted? Y yo le dije, socia,
Con usted yo me siento bien representado porque ando con una dama bella, hermosa, que donde quiera que nos apiamos, yo veo que ando acompañado. Y váyale a la cosa. Mujer entonces que tenía problemas con todo el mundo porque era, eso era el imán de todos los hombres, entonces me tiraban a la canana a mí. Pero, Rosana, mi respeto para ti. Te quiero, te admiro. Muy buena alumna, muy buena muchacha. Que digan lo que no, no, yo no tengo enemigo a nadie. Cada quien, no, no, no. Para mí, tú fuiste, eres y serás mi alumna. Tú puedes aprender lo que tú aprendas y tú vas a ser mi alumna. Te quiero, te admiro y te respeto. Eres una de las pocas al cual yo le solté un camión con un equipo atrás, con una 330 Caterpillar, desde un hoyo de Asua para Santiago. Y manejaste como toda una profesional. Así fue también Ariadne Cueva, que le presté esa patana, que nada más me decía el operador de la máquina que yo estaba loco. Y no, que ella tiene que aprender. Y así es que se aprende, dándole el camión. En Polo Barahona, señores, yo le suelto un camión a esa muchacha, con una 330 atrás. Ella las trajo hasta Baní. Me siento orgulloso. Cuando esas mujeres hablan por ahí, no, porque a mí me enseñó el gago, a mí se me salen las lágrimas de la emoción. Vayan para ustedes mis salutaciones, mis respetos y mi admiración. Les mando un beso de lo más profundo de mi corazón. No tengo por qué decir otra cosa. Es lo único que siento. Tomás Robaina, te quiero. Un saludo a mi prima, Ana María Blanco García, que lo está mirando. Te quiero, mi prima bella. Tenemos que juntarnos. Tenemos mucho que no nos vemos. Leo Zelda, felicidades, mi hermano. Felicidades allá en nuestra tierra. Allá en Cotuí, felicidades, Leo Zelda. Tú sabes que te quiero. Tú eres mío personal. Tú eres mío, 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 mío personal. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Neutral FM. M.A. Buspa, señores. Yo veo que andan por ahí camiones, que andan jumeando, que andan sonándole hasta el apellido. Hasta el nombre del fabricante le mencionan cuando andan por ahí. Porque no han pasado por M a buscar, a comprar su repuesto. Vayan allá para que ustedes vean cómo es que sale su equipo del taller. Si van a M a buscar a buscar su repuesto, mire, sale nuevo. No es que no vamos a inventar. No compre reemplazo, vaya a M.A. Buspar ahí, ahí usted encuentra todo lo que usted necesita. Desde una tuerca, una arandela, métale un juego de pistón nuevo a eso con tu camisa, que eso aquí lo tenemos. No, que mi camión es Scania, mentira, que aquí hay. No, que tengo un minibús de estos Hyundai coreanos, de los nuevos, que es, venga, que aquí hay. No, que se me embromó una Catalina de un diferencial de un Freightliner, de los modernos, que tiene un motor Mercedes-Benz. No, venga, que aquí hay. Aquí hay. Se lo buscamos. Ah, no tenga el esto. Una llamadita allí de una bellega. Espérenme ahí que eso llega. Creo el freno en la circunvalación. Señores, no podemos inventar. Usted va a salir con un camión cargado de cemento para Pedernales. Con la banda así, ya en el... Párese la circunvalación ahí, que hasta con la carga se lo... Óigame, con la carga se lo avetamos. En lo que usted baja y se bebe un cafecito y ese camión talito, le hacemos un chequeo, todos los pormenores de freno, compresores de aire, todos los tipos, mire, le hacemos una limpieza a esos frenos, que cuando usted sube de beber el café de ahí, usted va a viajar seguro. Usted lo puede soltar en el número y toparle el freno que va a frenar. Creo el freno en la circunvalación. Seguimos de frente al mundo. Seguimos, señores, con los temas que nos atañen, aunque como dominicano tenemos que asumir, tenemos que hacer. Ya los planes quedan a una segunda mano. Es realidades. Estos tiempos no están para ofrecer. Estos tiempos están para ejecutar. La situación que tenemos en República Dominicana, de un grupo de jóvenes, el cual han tenido la valentía de salir de República Dominicana
vía frontera, vía Guatemala, México, para cruzar a los Estados Unidos, por ese riesgo, yo lo saludo y lo respeto, el cual yo no asumo eso, yo no asumo eso porque yo no soy cobarde, sino cada cosa llega a su tiempo. Pero la desesperación a la que nos están asumiendo, nos están llevando la mayoría de los políticos, no es para menos. En el alrededor donde yo vivo en un campo muy lindo, por cierto. Yo vivo en la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí. Yo el fin de semana pasado fui a visitar a un amigo que tengo como 2 meses que no lo veo. Y me dice la madre, no, pero ese muchacho está en Nueva York. Voy donde un compadre, me dice la comadre, no, pero que ese fue junto con papá y tan. Yo no relajo. Y cuando subo a la calle que nos sentábamos a jugar domino, que veo la mate mango sola, voy ante el hombre del colmado, digo, gordo, y los muchachos, pues antes están todos para Nueva York. Ahora viene el problema. Están allá todos. Eso entran en fase de permisibilidad, garantía, de garantía. ¿Cuál es? Que va una persona, ya sea residente o ciudadano, y firma por usted inmigración. Llega el tiempo en que usted tiene que ir a migración para proceder a la deportación que le permite el gobierno de los Estados Unidos, porque usted está indocumentado, no ilegal, porque ningún ciudadano del mundo es ilegal en esta tierra. Es indocumentado. Hay personas, no, porque está ilegal. No, no, ese término no es. A muchos le llenan la cabeza, como diría un viejo en mi campo, de pluma de burro. Nadie es ilegal en esta tierra. Indocumentado. Usted está fuera de su país, en otra nación, no tiene su ID, usted está indocumentado, no está ilegal. Ilegal estarían los marcianos aquí, los marcianos, eso sí. Los extraterrestres, eso sí están ilegal. Porque no son de aquí, de esta tierra. Ahí es donde viene lo grande, después que ya una persona ha sido garantista de ti. Y si tú te vas a otro estado en el cual migración te tiene registrado, ya tú le has buscado un problema a ese amigo tuyo, ese familiar tuyo. No sé si entienden, amigos. Háganlo, pero con responsabilidad. Que saben que se le va a llegar su hora de ser requerido para la deportación. Asúmanla. No le busquen problema a quien le tendió la mano para sacarlo de donde estaba en inmigración, para que ustedes en 1 o 2 años trabajen, consigan algo de dinero y luego se quieran digregar, como hacer eso, hacerle un daño a esa persona que se haga garante. Eso es igual que cuando usted va a buscar un préstamo. Usted va a buscar un préstamo y pone al máster de garante. El máster va allí y firma en el banco, pero usted gozó su dinero. Chufeo, se fue. Ahí en el banco, ahí está el banco atrás del máster. Flaco. Yo no tengo ni uno. Pero ¿qué tú vas a tener si tú no disfrutaste de eso, mijo? Entonces, eso es lo que sucede, mis amigos y hermanos. Un saludo allá en Nueva York a Leonardo Ubrí García, que ese muchacho también pasó por mi mano. Leo Cruz, te quiero, mi hijo. Tú sabes que tú eres un duro en ese Luboy. Yo te he visto haciendo una barbaridad de maniobra, que Dios mío. Juan de Peña, allá en los Estados Unidos, dame un saludo al clásico donde quiera que esté, dile que lo quiero. Germán Vega, un saludo para ti. Oye, Germán Vega, hazme saber, ¿tú estás aquí en la capital o estás en el Cibao? Porque yo te noto muy descansado. Estamos transmitiendo desde Neutral FM, la cabina tribuna de los desahogos choferiles y más noticias. Master, es tuyo.
Repuestos, el morenito que camina. Cambio de aceite. Repuestos nuevos y usados. Venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Bellísima, así como ustedes me ven siempre, es porque voy a Angélica Salón de Belleza. Si usted quiere el cuidado para su pelo, mantenerlo bonito, saludable, en moda, los colores de tendencia, ahora que viene el verano, ¿qué debo hacer para cuidar mi pelo? Todo ese tipo de procesos. Muchas personas dicen que no puede darse colores claros, ¿por el qué? Por el sol. Todo eso se lo va a decir y le va a orientar Angélica. Usted la contacta en el 829-522-4410. Estamos en la calle Primera del sector Holguín, Santo Domingo Oeste. Angélica Salón de Belleza. Y recuerden, señores, Darangers Vacation. Por ahí viene ya cerrando las clases. Los niños ya quieren actividades, quieren planificar viajes, quieren hacer cosas. Y usted tiene que ponerse desde ya en contacto con Darangers Vacation, porque ella le va a tener unos combos súper, súper interesantes. Ofertas, combos familiares, facilidades de pago, que es lo que muchas veces nosotros pensamos cuando la familia es grande. Todo eso usted lo puede conseguir siguiéndola en sus redes sociales o contactarle directamente al 849-455-9287. Darangers Vacation. Viaje tanto aquí como al exterior de una forma segura y con los mejores servicios. Y señores, hacerse cualquier tipo de proceso bucal, ya sea profilaxis, ortodoncia o tener sencillamente esta dentadura que yo tengo belleza y natural, tiene que ir al consultorio de la doctora Mirelis Siri. Ahí usted va a estar en manos de experto, que su dentadura se mantenga bonita, cuidada, prevenir cualquier situación también, no esperar que pase la... Saludos de nuevo, muy buenas noches. Estamos transmitiendo aquí desde la cabina de Neutral FM para los fieles seguidores de nuestra rama, de nuestro programa, de nuestra locución.
Hoy, lamentablemente no tenemos a nuestro colega, amigo y hermano Henry Méndez en cabina. No tenemos a Junior Lino, a mi compadre, amigo y hermano. Un saludo para mi hija Sara Eliana, que está en sintonía con su padre aquí. Mi amor, te amo, mi rubia bella. Tú sabes que tú eres mi prenda. Tú eres mi flor, mi rubia bella. Tampoco tenemos aquí a nuestro amigo y hermano Tomás Robaina. Eso es por asuntos laborales que ellos no pudieron estar a tiempo acá en cabina. Pero seguimos en vivo dando las buenas noticias, las no muy buenas y así. Pero estamos de pie frente al mundo, transmitiendo en vivo, repito, desde la cabina de Neutral FM, MA Bus Park, señores. Todos los repuestos que usted necesite, piezas, servicios, óigame, no hay ese reemplazo de pieza o esa pieza original de su equipo Scania, Freightliner, autobuses Hyundai, que usted necesite, nosotros lo tenemos. La vida enseñó a ese caballero a buscar la manera de cómo hacerle la vida fácil a los propietarios de camiones. Dijo, pero ven acá, ponte una cosa ahí. No, ven, MA Bus Park. Piezas donde en otra parte no las hay. Nosotros la tenemos. Croy freno en la circunvalación, señores. Nosotros tenemos un stock de servicio en Croy freno. Que yo creo que es difícil de igualar. Nosotros desde un pequeño chequeo hasta la instalación de la mínima banda, la cuestión es que usted se pare. No, ¿qué es? ¿Usted no tiene freno? Ah, pues usted no ha ido a Croy. No ha ido a Croy, usted no ha pasado por ahí. Aquí, al lado del sindicato camionero, la 6 de noviembre, aquí en la circunvalación, casi 6 de noviembre. Vamos ahí para que usted vea cómo le ponemos los frenos. Lo ponemos que usted asopla el pedal y hace... Y se para. Y se para. Dios te bendiga, mi hija Sara Eliana. Estamos transmitiendo en vivo. Alex Valga, mi hermano, estamos desde Neutral FM para ti y para el mundo. Esta transmisión llega a ustedes desde lo más profundo de nuestro corazón para que estemos uno informando y otros estén enterados de las situaciones del día a día del choferismo. Señores. Atención, conductores, dueños de vehículos. Subió el combustible. Que va a haber que hacer como en los tiempos de antes. Como diría cuando yo estaba joven, como en los tiempos de playa, andé en mulo, en caballo y en burro. Ahí sí. Aquí va a haber que hacer. ¿Ustedes se recuerdan los muchachones de aquel tiempo? Hacían unos carritos de cajebola. Me recuerdo que yo tenía una bicicleta. Y yo era lo más privón en el campo. Yo andaba en bicicleta. Ay, espérate. Yo tengo, es una Hummer. Yo me recuerdo que papá tenía un mulo allá en Cotuí. Papá Benjamín, que Dios lo tenga en gloria. Tenía un mulo. Que eso era el 4x4. Ese era el 4x4 nosotros. Para que lo sepa, ese es 4x4 nosotros. Para que lo sepa. Y nosotros nos íbamos dos en el mulo. Y allá en la escuela estaba todo el mundo que eso era. ¡Ay! Esa gente. A nosotros lo tenían, como dicen los tigres de ahora, demagogia. ¿Por qué? ¡Oh! ¿Y usted sabe lo que es en un mulo en el campo?
¿Eh? Nosotros andamos en un mulo en un campo. Eso era que decir. Esa era la Hummel. La Hummel de ese tiempo. Y seguimos en lo que yo puse un poquito anterior. Las paradas de descanso. No es fácil, señores, usted cargar un viaje de cemento en San Pedro de Macorís y darle para Puerto Plata. Y por el descuido de muchas autoridades, por la poca vigilancia que hay en las carreteras de República Dominicana, el chofer tenga miedo a pararse. Aquí no hay manera en que usted se detenga en algún lugar que no sea con miedo. Por ejemplo, en el peaje de la autopista Duarte, usted se para de aquel lado, después que usted cruza, y van de una vez unos guardias y le dice que está prohibido estacionar. Se pusieron a dar letreros grandes. Muchos se paran. Yo me he parado. Pero eso es atento a uno, a que vayan ellos y le echen un boche a uno. Atento a que pongan a uno en relieve de que no se quede ahí y uno salga y sea asaltado. Por aquí también, usted se para en los peajes de la circunvalación y después que usted cruce el peaje, ahí mismo, a los pocos metros, 20, 25, usted se puede estacionar, pero eso está solo. Porque los guardias están acotados, no es que los guardias tienen que estar atrás de uno. Pero señores, si hay paradas de descanso, yo he visto que en los Estados Unidos, en esos largos trayectos, hay varias paradas donde los conductores se detienen, se apean, se bañan, se cambian de ropa, se toman, entran al gift shop, se beben un café, se toman un coffee break tranquilo, descansan, se beben un jugo. Cuando usted hace eso, el cuerpo se relaja. Pero cuando usted le da, y aquí va Puerto Plata pisado, hay problema. Se puede dormir. Después que usted pase el peaje, ¿dónde usted se va a parar? ¿En el 28? Ay. ¿A dónde? No hay parada en parte. Porque antes uno se paraba en la cumbre, en la bomba ahí. Pero ya el dueño no quiere que uno se pare ahí. ¿Dónde se va a parar? ¿En Piedra Blanca? Donde eso es un nido ahí de ratas y delincuentes. No todos, para que no vayan a malinterpretar. Ahí amanecen unos grupitos de locos, yo diría, que es acechando un descuido, robarle algo a un camión, una carga o algo. ¿Dónde más? En esa autopista, ¿dónde más te va a parar? En parte. Coja por aquí, es por el sur. ¿Dónde te va a parar? En Maní. Después que tú agarras y cruzas el picapollo ahí, que está ahí, donde está la cárcel de Morena, está la sirena, tú te paras y tú sabes que tú eres un atracado seguro. Ya en Azua tú no te puedes parar como tú te detenías antes, porque al hacer un poquito la expansión de la entrada, pero hicieron una isleta inmensa en el medio. No hay manera de que una patana se pare ahí sin que estorbe el tránsito. Me voy para el este. Después que usted pasa el peaje, la entrada al aeropuerto, donde está, que usted pase el primer elevado, que está la planta de gas, que hay un comedor ahí que amanece vendiendo cena y cosas. Eso amanece vendiendo cena. Usted ahí puede comprar la cena, pero tiene que irse porque usted no se puede quedar al amanecer. Porque fácilmente te le roban el gasoil, te roban todo. Porque eso es otro nido ahí. ¿Dónde se va a parar? Si eso es oscuro desde que usted sale, bueno, usted va a encontrar luz allá en la, si se mete por dentro, Guayacán y Juan Dol. Están haciendo una zanja grandísima ahí. Entonces, Hugo Veras, yo me comprometo públicamente a apoyarte a cualquier candidatura, si tú te tiras, si tú haces eso. Los choferes estaremos comprometidos contigo, si tú haces eso. ¿Por qué?
porque vamos a notar que tú tienes interés en verdad de que la clase, la rama choferil, esté salva. Si tú haces eso, yo me comprometo a trabajar contigo en lo que tú digas. Pero tienes que hacerlo, no prometerlo, no coger una pala, no es coger al presidente y y gastar millones de pesos en tarima y vaina, y que vamos a hacer esto de que el primer palazo, no, mentira, es haciéndola. Inauguramos simultáneamente las paradas del sur, del este y del Cibao. Que el presidente vaya al punto X, tú estás en el punto Y, y el ministro tal está en el punto Z. Vamos a inaugurar simultáneamente las paradas de las distintas carreteras. Yo lo hago. Prueba y verás para lo que yo doy. Yo no soy político, yo soy un hombre serio. Escucha, yo no soy político, yo soy un hombre serio. Y tómalo como tú creas. Seguimos. Señores, tenemos que prestarle atención, mucha atención a nuestros hijos. Y saber con quién nos vamos a juntar después de una relación de tiempo el cual ha procreado Dios. Vuelvo al primer tema del cual inicié el programa. Y es el asunto de ese joven de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, que según las noticias, según el INACIF, según Ciencias Forenses, el hombre violó de muy mala forma a esa bebé, la maltrató, le dio golpe, supuestamente en venganza, porque la madre y él discutieron, diga, siempre vivían discutiendo, y la mamá salió, porque la madre estaba embarazada, o está embarazada, y que salió por ahí, supuestamente él le dijo, escuche lo que va a salir de mi boca, como dice el chombo de Panamá, escuche lo que va a salir de mi boca. Supuestamente, él le dijo, te voy a castigar por donde más te duele. Que el Señor tenga piedad de ti, chacho. Los niños son sagrados. Para mí, los niños y las mujeres son sagradas. No se tocan ni con el pétalo de una flor. Si usted no puede estar con una mujer, déjela. A la mujer no se le da golpe. Sí. Hay mujeres que insistan, provocan al hombre para que el hombre le dé. Pero si el hombre es sabio y cauto, arrea por ahí. Si cuando yo vuelvo no se ha bajado, vuelvo y arreo. Si a la tercera vez vuelvo y no se ha bajado, recojo mi ropa en una funda aprieta y me voy. Tú no me vas a hacer fracasar a mí. Esta situación está tan dura con el asunto de las mujeres que la mujer, por el simple hecho de querer brillar, van a la fiscalía, fulano me dio, la jueza de sobresalto y brillando, ñao, le echa mano para allí, para la Victoria, sin mirar para parte. Y después ella, como ve que le metieron su marido preso porque el marido quizá no quiere estar con ella, por ahí que está, va a decir que está la querella. Y eso, ¿por qué no lo pensaste antes? Entonces, esa es la situación del día a día, señores. Yo soy de los hombres que digo, la mujer tiene su lugar en mi vida. Soy yo entero. Los niños, para mí, tienen un lugar sagrado, mi corazón. Yo veo niños en las calles pidiendo y cosas. Yo le digo, ¿y tu papá? Yo no sé, ¿y tu mamá en la casa? ¿Y tú? ¿Por qué no estás en la escuela? No, porque no tengo papá. ¿Por qué no tiene? Si usted consigue para beberse una cerveza, para ponerse, comprar panty y brasieles, tiene que tener también para comprarle una mascota a un muchacho. Ah, que como dicen la mayoría de mujeres, que ese maldito no me quiere.
escúcheme la expresión, que ese maldito, pero escúchame, no lo maldiga. Tú te metiste con él, tú tienes mucho tiempo con él, y yo apuesto que de cuando en vez, cuando se te mete tu fogosidad, tú lo llamas. Que te voy a meter preso, pero es mentira, es para que él vaya donde ti. Y para una cabaña a gozar. Piensen, señores, los hijos se respetan. Estamos llegando al final. Pido a Dios sabiduría para seguir impregnando palabras hacia ustedes. Le pido a Dios paz, descanso eterno para la madre de nuestro hermano Buret. Buret, mi hermano, te acompaña tu dolor. Que pasen feliz resto de la noche, que duerman bien. José García le transmitió en esta locución desde esta plataforma para ustedes, Neutral FM. Ha sido un placer. Santo Domingo Trop. Que pasen buenas noches.